que hay que reconocer públicamente que esto fue un exceso. Esto fue un exceso por mi parte. Yo me retracto, yo me retracto, yo me retracto de estas palabras. En el que hemos creado grandes Frankenstein. Y algunos de ellos se han derrengado. Parece que esa clase, a la clase de nunca bajes la cabeza frente a tus enemigos, parece que a esa clase el gallo que aguanta picar no vino. Manuel Milanés, el jefe de la guerra, el hombre que firma bonos para recaudar fondos, el hombre que planifica un ejército para ir a invadir, para ir a conquistar, para ir a reconquistar, para ir a sacar a los comunistas de la isla, Manuel Milanés, ha bajado 35 rayitas, ha bajado 800 decibeles y también se ha bajado la ropa interior frente a Hugo Cancio. Manuel Milanés frenó, echó marcha atrás, rectificó el camino y agarró por un atajo, mi amor. Esa gente, los que están dispuestos a comerse a los comunistas a tiro. Yo me retracto. Cuéntame, bueno, de esto que acabas de ver. Injustificable. Lo que escuchará en este momento no lo va a escuchar en la entrevista censurada, secuestrada de Jorge Ramos. ¡Oh! ¡Dame fuerte! Lo que usted escuchará en este instante no lo dejará dormir todo el fin de semana. Ya está pública, faileada en la corte de Miami, mi demanda contra de Semer Bueno. Él ya es, comenzando este caso, y es un mamotreto así. Yo me imagino que esto va a ser más grande que la Biblia. Espérenlo. Espérenlo, porque por lo que pasó, la cosa pica y se estira. Que te recuerdo, de Semer, ya la declaración jurada es la semana viene. ¿Eh? Ya no queda nada para que eso suceda, Master. O Master. Music Master. ¿Ok? Y por eso yo lo demandé. Entre otras muchas cosas, por llevar a cabo un complot contra este programa y por difamación per se. Ahora el maestro dice que él es el que demandó. El maestro contestó a mi demanda con una contrademanda en la que ha tratado de incluir tantas cosas, porque no tiene absolutamente nada que decir, que ahora, en estos últimos días, semanas, evidentemente está apostando mucho más por el racismo. Yo directo al pecho, a mí no me gusta darle vuelta a las cosas. Realmente, de Semer, esto que tú estás haciendo es el ridículo más grande que tú puedes hacer en la historia de tu vida. Y además están embarcando a este tipo y lo van a llevar al fondo, porque yo no voy a parar. Y te lo repito, de Semer, no hay piedad, no habrá piedad. Esto será determinado por un jurado y esto será determinado por la justicia norteamericana. Aquí no hay piedad. Thank you.
rectificó el camino y agarró por un atajo. Cuéntame, bueno, de esto que acabas de ver. Injustificable.